mis amores, sean bienvenidos oficialmente a este nuevo reality para YouTube. Primero, queremos darle las gracias por mirar y espero que este proyecto les guste. Queremos de antemano dejarles saber que este proyecto no tiene ningún tipo de financiamiento, es algo independiente creado por mí para de cierta manera celebrar a todos esos chicos allá afuera que desean algún día convertirse en una drag. Por eso, con los pocos recursos que tenemos, pero con mucho amor, vamos a estar haciendo este reality para YouTube, donde varios chicos latinos que no tienen ningún tipo de experiencia drag estarán dando lo mejor de sus capacidades para convertirse en la ganadora de esta temporada de Drag Latino, el comienzo. Les quiero recordar, por favor, que estas chicas no están presentes acá conmigo. Es un show virtual. Ellas me estarán mandando los retos y todo el contenido que se les exija desde sus respectivos países, porque se encuentran por toda Latinoamérica. Incluso tenemos un venezolano, pero que está radicado en España. Así que, por favor, es muy importante que comprendan esta parte, que nunca las chicas la verán conmigo en cámara o estaremos reunidas, porque es un show virtual. Recuerden que es muy importante sus votaciones, sean también muy pacientes, por favor, no lleguen a ser crueles. Les recuerdo una vez más, son personas que no tienen ningún tipo de experiencia, son personas que no tienen quizás el maquillaje requerido, no tienen quizás pelucas, vestuarios, zapatos, pero aman tanto el drag y los respetan tanto que sueñan con convertirse en una transformista. Por eso es que el show se llama Drag Latino, el comienzo, porque este es el inicio de estas chicas hermosas que sueñan, que tienen como objetivo en la vida ser una drag queen profesional. Una vez habiendo explicado todo respecto al formato de nuestro reality, pues entonces los invito a conocer a estos chicos que estarán compitiendo para ganar esta primera temporada. Con ustedes, aquí están nuestros aspirantes a la corona de Drag Latino, el comienzo. Hola chicos, ¿cómo están? Me llamo Marlon Ferrer, mi nombre como transformista es Eclipse y tengo 23 años, soy cubano y actualmente vivo en la ciudad de São Paulo en Brasil. Y para mí el drag es como algo súper infinito, es como un papel en blanco en que puedes darte la libertad de crear todo lo que tengas en mente, de inspirarte siempre en músicas, en artistas, en propios drag queen que sean inspiración para tu personaje por cuenta de las características o de algunos detalles que te sientas identificado. Y realmente yo pienso que lo primordial que tiene que tener un transformista es la creatividad, porque eso viene siendo como el eslabón número uno en la vida o en la vida del personaje drag queen de cada artista. Y también deja claro que yo creo que esto es un arte y no más bien el solo hecho de vestirse de mujer, de colocarse una peluca o unos tacones. Para mí esto es un arte y lo tomo súper en serio. Ok, un beso bien grande. Hola chicos, hola Anika, yo soy Brian Villegas, yo vivo en Colombia, tengo 21 años, mi nombre de drag por este momento es Without Gender, es el que tengo en este momento, ya que creo que como tal el nombre abarca cómo me siento, como hombre y mujer al mismo tiempo sin género específico. Me gusta el drag porque me siento muy identificado con él, siento que puedo ser hombre en mi día y cuando lo desee puedo ser una mujer y no sé, me parece algo muy diva. Entonces espero me conozcan y espero conocerlos a todos. Gracias. Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Anuel Alonso y tengo 24 años, soy de la Ciudad de México. Me encanta el drag desde RuPaul, tengo conciencia
todo lo que hacen. Me encanta la forma en que se expresan y así. Y creo que está válido que cada quien expresemos nuestra feminidad. Eso, cuando quieres sacar a tu mujer interna, se me hace súper cool. Y pues mi personaje Viral Stereo va de eso. Vengo a representar todos los videos musicales, todas las cosas pop que han transcurrido a lo largo en mi personaje. Entonces, pues apóyenme y pues veamos qué pasa. Hola chicos, chicas, cheques, ¿por qué no mencionarlo? Que me encanta el dinero, patudísima. Hola, mi nombre es Maxi Enríquez, tengo 16 años, soy de la ciudad de Temuco, directamente desde Chile. Mi nombre drag es Miss Katie, Miss porque le quise copiar a Miss Cracky, pero Miss es con dos S, como Miss con corona, yo. Katie Purple, porque me encanta, la amo como canta. ¿Qué es lo que más me encanta del drag? La forma de que podemos experimentar todos los días, un arte distinto, podemos demostrar todo en el escenario. Me encanta hacer beats, me gusta cantar ni cantando porque canto horrible. Me gusta mostrar maquillaje exagerado, tipo Club Kid. Y sí, me falta el dinero nomás, pero vengo por el maquillaje y las pelucas porque no tengo mozo. Pero igual hay que aprovechar eso. Hola, soy Giuseppe. Soy Giuseppe Aguilar. Tengo 24 años. Vengo de Perú. Vivo por más de 8 años acá en Chile. Mi nombre artístico es Jesse James. Tengo alrededor de 6 meses haciendo transformismo acá en Chile. Y eso. ¿Por qué dejé mi vida y me incursioné al mundo del transformismo? Porque desde ya soy maquillador, soy peinador, trabajo en el maquillaje. Asesoramiento de imagen acá en Chile a chicas, a chicos, ¿entiendes? Y eso. Me encanta todo lo que es la belleza, el baile, el lip sync. Amo RuPaul Drag Race. Tuve el honor de conocer a mucha gente acá en Chile del reality de Switch. Y eso, ¿no? Me encanta todo. Anika, me encantas tú, me encanta absolutamente todo. Y bueno, esperar que pueda salir, ¿entiendes? Ahora voy a tratar de hacerme algo. Gracias, eso soy yo. Hola a todos, mi nombre es Anthony Ramírez, tengo 16 años, soy de Guatemala. Mi nombre de drag queen es Lady Black, pues obvio, Lady Black. Espero que les guste mi personaje, de mí pueden esperar muchas, muchas, muchas sorpresas. Y pues nada, que gane la mejor. Hola a todos, mi nombre es Harley, tengo 38 años, aunque sé que aparento mucho menos. Soy de Venezuela, vivo en España, tengo varios años ya viviendo en España, sobre 8 años, no llevo la cuenta. Tengo fascinación por el drag porque me parece increíble la capacidad que tienen algunas personas de transformarse en otras totalmente diferentes y sobre todo traspasar las barreras. Y para mí es una forma de arte impresionante, siempre me ha parecido interesante. Con respecto a mi nombre drag, pues soy un poco perezoso y vago, así que voy a ir por mi propio nombre, Harley. Es un nombre que no tiene género y me gusta. Así que eso es. ¿Qué tal? Soy Ramón Casanova. Mi personaje drag es Katrina y bueno, tengo poco tiempo de haber hecho drag. Soy actor de teatro y hice un personaje maravilloso en una obra que me inspiró a trabajar este arte. Y bueno, vamos a ver qué pasa en esta nueva aventura, en el inicio de esta competencia. Esperemos llegar hasta el final. Soy venezolano, actualmente vivo en Perú y espero contar con el apoyo de todos ustedes. Nos vemos por acá.
Bueno, nada, qué decirles. Mi nombre es David, tengo 19 años, soy de Argentina. Y nada, el drag para mí significó un montón de cosas. Yo era súper tímido y el drag me sacó esa extrovertitud, no sé cómo decirlo. Pero nada, tipo, esta cosa te hace ser otra persona y sentís mucha confianza estando en drag, que siendo vos a lo mejor no la tenés. Y nada, el drag me hizo ser extrovertido, me hizo conocer un montón de personas geniales. Y nada, amo el drag. El drag es muy complicado, tan complicado que a veces una de las cosas, una de las virtudes que más debe tener un transformista es cómo aprovechar al máximo el tiempo, también ser muy autodidacta, inventar rápido, resolver con urgencia cualquier tipo de situación, si se rompe un tacón, si un vestido se revienta el zipper, si un pelo, no sé, por ejemplo, coge fuego y se va en llamas, en fin. Al punto que quiero llegar es que el drag a veces lleva mucha iniciativa, lleva mucha rapidez, lleva apuro, lleva presión. Así que el primer reto que decidí ponerles a estos competidores es que hagan en solo 5 minutos una transformación. Les dejé la temática abierta, no les exigí algo en específico. Solo les pedí que por favor se ajustaran a los 5 minutos y que por supuesto algo que les ayudaría muchísimo es terminar la transformación, ya sea la que fuera que escogiesen, en menos tiempo a estos 5 minutos entregados con anterioridad. Así que en este primer reto, básicamente lo que vamos a estar midiendo es la improvisación, la capacidad de estar listo en tiempo ínfimo y también ver qué tanto pueden sacar de su imagen en tan breve tiempo. Creo que fue para empezar algo bastante duro, pero es que no quiero tampoco hacerles las cosas fáciles, porque lamentablemente en este mundo del transformismo, fácil es una palabra que no se encuentra en nuestro diccionario. Los chicos están muy nerviosos. Ellos están súper preocupados porque saben que no tienen todas las condiciones. Yo les he tratado de dar mucho apoyo emocional, dejarles entender de que esto es más que nada un juego. Es como que una inspiración para dar esos primeros pasos en este mundo. Son como unos drag babies. Entonces, por eso quise entrevistarme con ellos, llamarnos, conversarnos por cámara de uno a uno. Así que les voy a dejar estos momentos que compartí con ellos en privado para ver cómo se sentían con el reto de nuestra semana. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¡Ay, qué cosa tan bella! ¿Qué me cuentas? ¿Qué tienes pensado? A ver, cuéntame a mí nada más, secreto. Ajá. ¿Qué tienes pensado hacer para el reto? Pues yo voy a usar papel de construcción, papel arcoíris y todo ese tipo para hacer un look así muy casi que reciclado, porque es con todo lo que me sobró de todo el año escolar. Claro. Claro, me gusta esa idea. Y ahora lo más importante, que es lo único que sería lo preocupante, ¿crees que te alcance el tiempo? ¿Los 5 minutos te será suficiente? No, sí. Te voy. Me creo capaz de hacer. Ok, so te voy a dar un consejo. Si tú lo vas a montar, por ejemplo, digamos que como por piezas. Si tú lo vas a montar, digamos que como por piezas, trata de tenerlas listas de forma tal que cuando el reto ya lo comiences a grabar, ya por lo menos solamente sea ya aplicártelo directo al cuerpo, ¿entiendes? O sea, tratar de no empezar a construirlo en el momento en el que estés en tus 5 minutos,
del reto. Prepara tus piezas antes y cuando comiences ya a grabar tu reto, entonces ya ahí tienes todo listo y solo es aplicártelo o ponértelo al cuerpo según como hayas diseñado la pieza y te va a alcanzar el tiempo. ¿Entiendes? Prepara lo que creas que puedas preparar antes, tenlo listo. Y solo lo que te lleve en el tiempo del reto, tener que lograrlo, es lo que deja para entonces el reto. Pero lo que puedas adelantar antes, adelántalo todo. Y así salvas mucho tiempo. ¿Y esto para cuándo es que hay que mandar el video? Bueno, estaba pensando, ¿tú tienes como para tiempo de hacerlo hoy? Sí, ahorita tengo tiempo para eso. Perfecto, pues entonces hazlo y ya mándalo, porque recuerda que ese es el primer reto de la semana y va a haber un eliminado y no quiero que seas tú, porque me gusta tu cara y creo que va a dar muy bien para lo que estamos buscando, me encanta. Tan linda, gracias. I love you. Mucha suerte, ¿ok? Gracias. No te pongas nervioso y entrégate y recuerda, sé inteligente, aprovecha esos 5 minutos, ¿ok? Está bien, ok, dale, un beso, chao. Hello, ¿cómo estás, mi amor? Ay, qué cosa más hermosa. Cuéntame, ¿cómo te sientes? Bien. Ok. ¿Sabes ya? ¿Tienes ya tu plan? ¿Sabes qué vas a hacer para el reto? ¿El de 5 minutos? Sí. Yo lo tengo filmado. Ah, es que ya lo hiciste. Yes. ¿Te alcanzó el tiempo? Sí. ¿Te alcanzó? Ok, perfecto. ¿Y qué hiciste? Dame un adelanto, más o menos, ¿qué hiciste? No me digas todo, solo un adelanto. ¿De qué va la cosa? No sé, hice un colegial horrible. Ok. Ok, bueno, si lo tienes listo, entonces... nada, oye, que mira que me encanta, qué alegría, me gusta, trabajando adelantado, ok, está bien, entonces bueno, nada, mucha suerte, y nada, te deseo lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, te adoro, ok, me gustas mucho, eres competencia fuerte, te quiero, ok, dale, un besote, mua, I love you, suerte mi amor, hello. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Qué me estabas diciendo? Estoy haciéndome la otra ceja y quiero ver el video. Ok, perfecto. Cuéntame, ¿cómo te sientes para el reto? Bien, porque yo soy en Chile, son como 6 meses que yo hago transformismo acá. No hago track, no, acá es como... ¿Sabes que cuentan? Formamos como que más femenino. Sí. Hacemos lip-sync también. Y todas esas cosas. Pero no, yo veo tus videos, me encantan todos tus videos. Gracias. ¿Me entiendes? Ok. Grupo 2, la 8 y la 9, o sea, eso. Sí. ¿Y vamos a ver hasta dónde llego acá, pues, en tu concurso? Mira, y cuéntame, ¿crees que te vaya a alcanzar el tiempo con los 5 minutos? Sí. Sí. No entiendo. Ahorita me tengo que grabar escribiéndome y después me tengo que grabar haciendo el lipsync, ¿o no? O sea, lo que tienes que hacer, tu reto, el reto consiste que en 5 minutos tú hagas tu drag. Puedes hacer lo que tú entiendas, puedes hacer, si quieres hacer, o sea, un maquillaje, algo de moda, o sea, es muy abierto, lo dejo a tu imaginación, lo que quieras hacer, lo importante es que quede en 5 minutos, ¿ok? Si lo puedes terminar en menos de 5, pues mejor. So, ¿me podría, claro, me podría hacer, no sé, un maquillaje? Claro, lo que tú... Por tiempo, porque yo recién, como te dije, estaba manejando... Recién llegué, ahora lo único que yo hago, o sea, me hago la otra ceja, me grabo mi... Me voy a presentar y de ahí en 5 minutos lo único que puedo hacer, lo mínimo que puedo hacer es maquillar, ¿me entiendes? Sí. Porque recuerda que no puede ser con edición, tienen que ser 5 minutos en vivo. O adelanta todo lo que puedas de forma tal que el tiempo te alcance, que es lo más importante, ¿ok? Claro, o sea, sí, primero me voy a hacer los ojos, lo que lo más me demora, y de ahí de cuento de los ojos los 5 minutos en adelante, no te preocupes. Ok, perfecto. ¿Ya?
Ok, entonces ya, mucha suerte, ¿ok? Sí, apenas yo el video esté listo, yo te lo mando al... Perfecto. ¿Al grupo? No, todo por privado. Mándamelo directo a mí. Ya, perfecto. Ok. Muchas gracias. Dale, suerte, mi amor. Te quiero, mucha suerte. Bye. Hola, amor, ¿cómo estás? Espera, 2 segundos, ¿me puedes saltar? Claro. ¿Cómo te sientes? ¿Estás nervioso? Pues no. ¿Tienes ya pensado qué vas a hacer? No lo sé, a mí tira, se me viene en el momento que lo voy haciendo. Claro. De todas formas, recuerda que solamente tienes 5 minutos para este reto. Pero lo bueno es que tienes creatividad abierta. O sea, no tienes que hacer algo específico, no hay un requerimiento. Tú haz lo que te nazca, solamente sé creativo. ¿Ok? Vale. ¿Tienes alguna idea, algo en mente? Quizás jugar un poco con tu pelo. Probablemente jugar con mi pelo, algo de, sobre todo cara y porque de cuerpo no tengo ropa de chica ni tengo. Claro. Para hacerlo rápido. O sea, claro. Lo más rápido es cara, pelo, utilizar mi pelo. Ok, perfecto. Entonces recuerda, mira, ves, ahí jugando con un poquitico, no sé, quizás si tuvieras, ¿tienes rímel? ¿O algún eyeliner líquido? Tengo casi de todo. Por eso, yo jugaría mucho con quizás hacer un rímel negro en el rostro, algo así como que un maquillaje, sí. ¿Un rollo smokey? Claro. Ok, pero recuerda que tienes 5 minutos, ¿ok? Vale, pero... Dale. Bueno, o sea, puedes prepararte en el tiempo que tú quieras, pero recuerda que cuando me envíes el video tiene que ser de 5 minutos máximo, pero si tienes la dicha de hacértelo en, no sé, en 2, en 3, pues felicidades, ¿ok? Lo importante es que te quede lo más prolijo posible dentro de las... Tú sabes, de las pautas. Claro, y dentro también de las posibilidades que tengas y de todo lo que tengas ahí a la mano. ¿Ok? Algo tengo de cositas. Ah, mira, sí, perfecto. Esa paleta te puede ayudar. Ay, me encanta tu pelo, me encanta tu barba, todo me encanta. Ok, entonces te voy a dejar, mi amor, para que trabajes. ¿Ok? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Algo que quisieras aclarar para el reto? Nada. ¿Todo te queda claro? Súper claro. Ok, perfecto. I love you. Mucha suerte. Gracias. ¡Mua! Hello. Hola. Hello. ¿Cómo está mi chileno precioso? Por favor, mi cabeza está lista para recibir la corona, así como que para nada, ya estoy lista. ¡Ay! Me encanta. Cuéntame, ¿tienes ya pensado qué vas a hacer para el reto de los 5 minutos? Sí, o sea, me voy a inspirar porque ya estoy toda la tarde pegándome la cabeza, porque igual estoy como que quiero ganar, de verdad estoy entusiasmado. Claro. Porque me quise inspirar un poco en la naturaleza. Así que ahí vamos a ver. Claro. Los aprendidos que los voy a dejar. Me gusta. Y entonces, ¿crees que tengas el tiempo suficiente para hacerlo en los 5 minutos? ¿Te va a alcanzar el tiempo? Yo honestamente creo que sí. O sea, si me diera más tiempo, sí. Obviamente, pero en 5 minutos sí. O sea, lo que vas a hacer es vestuario. No, maquillaje. Ok, perfecto. ¿Pero te vas a hacer algún tipo de aplique o algo? Sí, digamos que sí. Bueno, te voy a dar un consejo. Si vas a utilizar algún tipo de aplique, tenlo listo. De tal manera que cuando estés en el reto, solo sea pegártelo o según como te lo vayas a poner, no sé, en fin, pero ya esté preparado. O sea, trata de economizar tu tiempo. ¿Ok? Yeah. Y entonces recuerda de que unos buenos ojos hace la cara. Si tú piensas que los 5 minutos no va a ser suficiente, enfócate en ojos y digamos que hasta que labial. Olvídate quizás en el momento de contour o de base. O sea, que en esos 5 minutos por lo menos haya algo en esa cara
que lo haga el centro de la atención, en caso de que no te alcanzara el tiempo, ¿ok? De todas maneras, puedes grabarlo uno y otro. Bueno, es que imagínate, cuando es una cuestión ya de maquillaje, es bien difícil estar grabando constantemente y empezarlo desde cero. Pero no te pongas nervioso y ya te digo, aprovecha tu tiempo, ¿ok? Todo lo que puedas adelantar, adelántalo de forma tal que ya cuando comiences, pues solo sea pega, pega, maquilla aquí y tal. Y si acabas antes de los 5, mucho mejor. Porque eso va a ser muy importante a la hora de valorar quién terminó de todos primero. Quién ni siquiera utilizó los 5 minutos. No significa que gane, pero sí es muy importante. ¿Ok? Para sacar al ganador de este primer reto que vamos a estar haciendo. Yeah. ¿Alguna pregunta? Veo aquí relatando el video mientras. No, tranquilo, no relates, o sea, tú haz lo que te nazca. Haz lo que te nazca. Lo que se te pide es que en los 5 minutos cumplas el reto. ¿Ok? Yeah. Pero haz lo que te nazca. Si quieres hablar, habla. Si quieres reírte, llorar, gritar, o sea, lo que tú quieras, pero que cumplas tu transformación de 5 minutos. ¿Ok? Ok. Ok. I love you, mi amor. Te quiero. Mucha suerte. ¿Ok? Cero nervios y a brillar. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Hola, Anika. ¿Bien y tú? Muy bien, mi vida. Cuéntame. ¿Ya sabes entonces qué tienes pensado hacer? Sí, voy a trabajar con algo de makeup, más belleza y algo de cabello. Ok. Mucho perfecto. Delineador de incinerado. Correcto. ¿Estás seguro que entonces te va a dar tiempo con los 5 minutos? Sí, me gustan los retos y creo que puedo cumplir. Eso, así me gusta, esa actitud es impactante. Solo te quiero recordar una cosita. Recuerda que trata de irte lo más básico posible, pero que a la vez se vea bonito, de forma tal que puedas tener un buen resultado y que a la vez el tiempo te alcance. Vale. Ok. Entonces, nada, ¿alguna pregunta que te quede, alguna duda? No. Tengo todo claro. Ok, me basta. Te quiero entonces muchísimo. Suerte. Ok. Cero nervios y mucha actitud. I love you. Bello, mi amor. I love you. Hello, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien aquí. Qué bueno, cuánto me alegro. Cuéntame, ¿cómo te está yendo con el reto? ¿Qué piensas? Pues estoy muy apresurado porque realmente soy como novato en todo esto. Claro. Pero sí quiero como lo máximo. Bueno, el consejo que yo te quiero dar es que recuerda que tú no eres el único. Todos están en la misma posición. Así que eso por favor no te detenga, ¿ok? Solo te quiero por favor, porque esto es muy importante. Número uno, no edites. Tiene que salirte completo. ¿Ok? Y recuerda no pasarte del tiempo. So, trata de, no sé, aventajar, de tener, por ejemplo, todo acomodado, todo a la mano. La base, qué sé yo, póntela tan rápido como puedas. O sea, aprovecha esos 5 minutos, ¿ok? Porque entre más limpio te quede el reto, pues entonces mejor va a ser para ti. ¿Ok? Entonces, no te pongas nervioso. Solo trata de buscar una buena iluminación. Ni loco te grabes en esa oscuridad porque te mato. Ponte delante de una lamparita, cualquier cosita donde se te pueda ver bien. Y entonces ya nada, y fuerzas, y no te preocupes que todo va a salir bien. No tomes nervios, solo ocúpate en que, sabes, puedas lograr al menos algo. No estamos queriendo, obviamente es imposible en 5 minutos que tú quedes en, o sea, sabes, para revista. Pero es solamente ver qué tanto puedes hacer en poco tiempo. ¿Me entiendes? Claro que sí. Ok. Entonces nada, no te pongas nervioso, confío en ti y mucha suerte, ¿ok? Hola, mi amor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Todo bien? Qué bueno. ¿Estás nervioso? Más o menos. Más o menos. Sí, yo sé que es un poquito difícil, perdonen, yo de verdad no quería, tú sabes, como que ponerlos a pasar trabajo y hacérselas difícil, pero me parece que es interesante que para este primer reto sea esto lo que se haga, porque eso le va a demostrar al público el empeño de ustedes de en 5 minutos, pues dar lo mejor que puedan. Obviamente, ni yo
ni nadie esté esperando que quede una cosa espectacular, porque sabemos que es imposible. En 5 minutos no hay forma humana. Entonces, pero lo que sí, lo que sí quiero ver, y creo que es lo que el público en general va a buscar, es ver qué tan rápido pudiste trabajar y lograr, o sea, algo, tú sabes, digamos que lo más decente posible. So, enfócate en eso. Tú tienes un cabello largo, so trata de olvidarte del pelo, ni te lo toques. So, trate de dar rápido en la cara, por lo menos que logres un look rápido, básico, al menos mucho ojo, boca. Recuerda, muy importante, antes de dejarte para trabajar, que no puede haber edición, no puede haber cortes, tiene que ser en vivo, ¿ok? O sea, los 5 ahí seguidos. Ok. Ok, so, no te pongas nervioso, da lo mejor de ti y nada, que salga lo mejor en el poquito tiempo que tienes, ¿ok? Dale, está bien. Ok, seguro. Juega mucho con la boca, tienes buenos labios, eso te puede ayudar. Ok, dale. Bueno, un beso, suerte, dale. Bueno, un placer. Hello, mi amor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿y tú cómo estás? Bien, cuéntame cómo te sientes. ¿Qué piensas del primer reto? Bueno, no sé si va a ser fácil, pero hay que intentarlo y hacerlo bien. Pero ¿tú crees que te alcance el tiempo? No sé, porque nunca me he maquillado en 5 minutos, al contrario, yo siempre me demoro con maquillarme. Claro, es que normalmente eso toma... Así mismo, siempre toma muchísimo tiempo. Por eso es que puse esto como primer reto, porque creo que es importante que de primera eso sea lo primero que le indiquen al público, ¿no? O sea, hasta qué tan lejos pueden llegar en tan poco tiempo. Pero sabes que confío en ti y nada, y sé que la gente seguro que le va a encantar tu trabajo y nada, espero que de verdad hagas lo mejor. ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta, algo, alguna duda sobre el reto que te quede así un poquito como que confuso? No, yo lo que voy a organizarme en cuestión de saber lo que voy a usar. Claro. Y poder usar, un ejemplo, el mismo pincel del ojo, poder usarlo para la nariz y de pronto ya coger el pintalabios y todo hacerlo más rápido posible. Ok. Ok, mi amor. Ok, bueno, entonces nada, bueno, confío en ti, te voy a dejar para que trabajes y ya sabes, te deseo mucha suerte, ¿ok? Un besito, cuídate, nos vemos pronto.
sé. Estamos en el Zoom súper relajado. Primero que me está cargado. Uy, súper rápido, súper rápido, súper rápido. Ya, listo. Oye, el cuello. Ya, ahora. Por acá, sombra. China. Ya, todo es una morada. Ya, pues sí. Ok, 32 segundos. This is intense, dance, dance across the bar. Can you start the music? Estoy cantando. Horrible de niño. Qué importa, Dios. Este ya. La vi. Ya estamos a un iluminador. Mejor el dedo. El iluminador es lo más importante para mí. Un poquito para el cuello. Aquí no me olvido de dos colores. Y ya. Terminamos. Oye, una cosa que voy a decir es que se me metió mucho el ojo. Hola a todos, mi nombre es David y estos son los 5 minutos en drag. Comencemos. Primero aplicamos la base. Ay, qué nervios. En 5 minutos no hacemos nada. Bueno, ponele. Bueno, llegamos con los colores. A ver qué tengo. A ver qué colores les gusta. Ahora que no me lo pueden decir. Voy a usar este. Mm-hmm.
sabes, ya va un minuto. Y me tengo que cambiar todavía. ¿Por qué no puedo ser como Acuaria, que en 2 minutos ya está lista? Hija de puta. Más que 5 minutos en drag, 5 minutos volviéndote travesti. Pero bueno. Ay, me encanta cómo pigmenta este color. Bueno, vamos con el labial. Quiero poner esto. ¡Ay, qué nervios! ¿Cuánto vamos? ¡Ay! Casi 3 minutos. Bueno, ya casi terminó. Un poco de brillo para estar más divina. Vamos a cambiar. Bueno, esto creo que ya está. Me siento que voy a salir a prostituirme en cualquier momento. Pero bueno. Falta el toque final. Y creo que ahí ya estamos, ¿no? ¿Cuánto va? Y bueno, mira. Este es mi look final. No sé si soy una colegiala o un travesti de... Bueno. Espero que les haya gustado y elíjanme. Hola a todos.
Hola. Reto cumplido. Hola amigos, como es nuestro primer reto de centrar en 5 minutos, no se me ocurría nada, pues ya tengo, como yo voy a usar todo lo que usé durante el año en el ciclo escolar, pues vamos a empezar con un maquillaje hecho de pura témperas. Como se puede dar cuenta, ya me había hecho el patrón en la cara solo para seguir con la témpera, porque como son 5 minutos no me hubiera dado tiempo de estar repite y repite. Y espero que les guste a ustedes. Vamos a ver el resultado. Es mi primera vez en esto. Espero que me salga algo bien, porque si no, pasa pena. Es algo muy, 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 muy simple, pero a veces lo simple enamora más que lo que está más producido. Obvio que algunas, ahí van a ver algunas participantes que van a estar más perras que yo, pero pues nada. Es lo que hay. Y así es el resultado de este maquillaje. Lo siguiente que hice fue esta camisa con esto, que yo creo que todos saben qué es. Y el papel china se lo puse, quise poner arrugado y así como que fuera una catarata caída. Ya me quité la camisa, entonces nos vamos a poner esta, que fue hecha algo simple, pero yo creo que si hechiza mucho, esto tiene que ir para atrás. Y como obvio yo voy a ser el ganador, como ya saben todo lo que dijeron, pues nada, yo hice esto para ponérmelo así como que si fuera algo de pelo. Y pues nada, vamos a ver cómo me queda. Y pues nada, me voy a probar ya a ver cómo me queda. Yo creo que esto es mi resultado. Espero no voten por mí. Y pues nada, esto fue lo que he logrado hacer en menos de 5 minutos. Y gracias por su apoyo. Nos vemos hasta el siguiente.
reto. No tengo muchas cosas, pero las ganas de cantar están, y creo que se tiene que definir.
Perdón, tengo 5 minutos para hacer esto y no sé cómo voy a quedar. ¡Oh, qué miedo! ¿Cómo voy a ganar? De hecho, mi peluca va a ir sin peluca. No, como se ve mal. No sé qué estoy haciendo. Diciendo y es lo que importa. No lo sé, a veces no me ayuda, no sé cómo me veo, pero yo sé que algún día tendré mucha ayuda. Para ser mujer y no sé qué estoy haciendo. Solo que jodiendo se aprende, ¿no? ¿Tú qué habías hecho esto? De lejos se ve chido, ¿no? Parece como patio morado. Como que no se ve rojo. Se ve morado. Y vamos a pintar menos la vida, a ver si cambia un poco. 5 minutos y no sé qué estoy haciendo. Y bien, mis amores, estos han sido los chicos presentando su reto de 5 minutos para transformarse. Algunos pudieron lograr un resultado bastante aceptable, otros lamentablemente quizás se quedaron en el camino, pero al menos hicieron el intento, que es lo que vale. Yo he decidido que para estar neutral solamente voy a estar como madrina de todos ellos. Por lo tanto,
no caerá en mí el peso de ir eliminando semana a semana a alguien de la competencia. Ese trabajo lo va a tener la audiencia, ustedes, los que están mirando ahora mismo este programa. Ustedes, mis amores, son los encargados de decidir quién se queda y quién se va. Cada semana habrá una eliminación. Y luego de que ustedes hayan visto este primer reto, pues ahora es cuando les corresponde utilizar las redes sociales para brindar su voto en contra de la persona que ustedes consideran debiera irse ya de la competencia. Y en el próximo capítulo, lo primero que haremos será eliminar a la chica. Y entonces comenzaremos con una nueva semana, con unas nuevas entrevistas privadas de uno a uno, con nuevos retos y, por supuesto, dejando a otra chica en tela de juicio para irse de la competencia. Espero que les haya gustado este primer programa. Sé que es algo muy diferente, que no tiene para nada ningún tipo de presupuesto. No estaremos compitiendo ni con la más draga, ni con amigas y rivales, ni con divas de la noche, ni con versus drag queen, y mucho menos con RuPaul Drag Race. Solo es un proyecto de este canal donde yo solo, con mis propios medios, estoy patrocinando todo para tratar de encontrar nuevas figuras y alentar a esos chicos que tienen tantas ansias de ser transformistas, a darles un empujoncito para que esa llamita que tienen dentro crezca cada día más y algún día la podamos ver brillar en los escenarios. Muchas gracias por mirar, nos estamos viendo la próxima semana. Hasta entonces, un beso. Yo soy Anika Leclerc y espero que ustedes nos brinden su apoyo en este nuevo reality Drag Latino, El Comienzo. Hasta la próxima semana.